40-0. Del Moral. No llega a tocar esa bolita a Mati del Moral. 40. Buenísima. La de Pou en esa definición, 30-15, se ríe. Por cierto, hablando de Salta, le gustó el Master Final del año pasado. Qué bien que nos lo pasamos, sí, ¿no? Sí, sí, con un ambiente increíble. Hay que repetirlo. Hermosa ciudad. Argentina. Bola de Zeta en contra. Ahí monta ese globo paralelo del Moral. Sigue bien la bolita de Pascual, que le esperaba ahí en la red a Pou. Del Moral, Pou, del Moral. Las dudas ahí entre Pou y Ceretani. Qué bien la definición ahí de Juan y de Pascual para cerrar este primer capítulo del partido. 6-2 para Mati del Moral. La que salvó Certán. Sí, sí, sí. La reja le había jugado una mala pasada. De Pascual que aplasta la bolita. La defensa de Certán y le pega del Moral que se la trae. 30-40. Pega Ceretani, se la trae Ceretani, punto de oro, salva la segunda. Y le pega del Moral y esto que se acaba, final del partido, victoria contundente, gran debut para esta nueva pareja, Mati del Moral y Juan y de Pascual. Añitos, obviamente le falta desarrollar todo el tema físico, ¿no? Muy delgadito. Muy delgadito, muy, muy delgadito. De Encarnación también, igual que hoy. Sí. Uy, qué porrazo se dio. Sí, sí. Bueno, el cabreo monumental ahí de Tolito que se agarra a su mano, esperemos que no sea nada, en ese golpeo que se dio contra el cristal, ahí lo van a ver en primer plano, ahí terminó. Bueno, sería importantísimo si logran nuevamente recuperar ese 15-40. Y sí, anímicamente ya te ves capaz de todo. Sí, sí, pues va a ser que no. Uy, la que salvó. Salva la segunda, salva la segunda. Impresionante. Coquito Zamora, unidad consecutiva, un 15-40. Los chicos están en el partido. La pausa y regresamos. Fase pre-previa de este torneo para meterse en el cuadro principal. Ahí se vende con ese remate Zamora. Ya la esperaba en la red Alfonso, que la saca de pista. 7-5-6-2 a Mañero y Alonso. Buena defensa del paraguayo que corre de un lado al otro. Se queda en el drive González. Qué buena la de Alfonso, lo tienen como loco al pobre paraguayo, pero se sigue defendiendo. Zamora, Alfonso, Zamora, Tolito, González. Esto que no para, la definición del paraguayo. Gran punto. El grito ahí de Zamora. Desde luego no están para nada finos Alfonso Aguirre, ¿no? Pero, y a ver, ¿cuántas veces hemos comentado lo de que a una pareja favorita, una de las de arriba del ranking, es mejor pillarles en su estreno? Sí, sí. Es normal, te estás adaptando a la pista, entendiendo un poco qué tipo de golpes funcionan más y menos. Generalmente luego la máquina y ese añito de diferencia que se lleva con Coquito también se nota, ¿eh? En el estilo, en esa seriedad. Llega, llega Coquito.
Buena defensa del español. Le va a pegar Alfonso. Buen bloqueo al fondo. Esto sigue. González. González se la trae. Primera de quiebre de todo el partido para ellos. Lo decíamos al comienzo. De sobrepique ahí Alfonso. Tolito. ¿Se le va a marchar? No, entra justita. Esta de Zamora, que ahora amaga. La contra de Tolito y rompen. Igualan a 5 el marcador en este primer set. Pero no solo la devuelve firme, sino también al ángulo. Eso te iba a decir, porque aparte, como lo comentábamos, físicamente todavía le falta desarrollarse a este chico, trabajar su físico. Pero tiene una potencia terrible. Sí. Qué buena esta de Zamora, la contra de Alfonso. Zamora que lo resuelve, la saca del estadio. Tolito, que no le da bien. Ahí la cruza Tolito, le pega Zamora, la contra de Tolito. Y aquí está, lo cierran, se lo llevan. Zamora y González, 7-6. En el primer set, salta la sorpresa. No se precipita adelante. Y Mariano, al contrario, tranquilo abajo y cuando llega adelante, toma muy buenas decisiones siempre con la volea, con el remate. Ahí se la pide Alfonso, que se queda en el drive. Buena definición ahí del cordobés. Esto es 15 iguales. Marca de la casa esta. La contra. ¡Qué barbaridad! ¡Impresionante! ¡Puntazo, amigos! De Gonzalo Alfonso, de espaldas, logra el break. Esto es 2 iguales. ¡Qué fantasía! Mira, mira, mira esta cómo sale. Y ahí. Buena afuera, mía. Pegad buena tuya. Que se canse. Seguí, bro. La hemos tirado seguimos, nosotros. Seguimos, seguimos. No pasa nada. El único punto que no ha ganado es Willy, ese que para los highlights. Sí, sí, sí. No pasa nada. Ahora, primero saquetero. Y que no lo gane. A ver si el Tolito nos mete y el Gonzalo nos mete en 3 passing. Cruzado para él, donde quieran que nos lo metan. Va. Pero no lo ganan. Vamos a ganarnos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Marinito. Mente positiva, ¿eh? Ellos tienen la presión, ¿eh? Ellos tienen la presión de hacer algo ahora, ¿eh? Vamos, Fidelito. Nosotros seguimos, ¿eh? Concentrado, papá, va. Atento a mi saque, ¿eh? Por si te restan por abajo, atento ahí. Vale. Vamos a la primera volea. Vamos, vamos, vamos. Dentro. La dos primera bola, enano, ¿eh? Vamos, enano. La valla superior de los 4 metros. Y le quedó a placer ahí a Gonzalo Alfonso. No están teniendo suerte con el remate. 1-4 en el segundo set. 0-30. Le pega nuevamente González. No va a salir. Llega Alfonso. Tolito. González. Las dudas. Que tuya que mía. La contra de Alfonso. Le pega González. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad, niño. ¿Esto vale por tontona o no? Sí, sí. Esto vale por tontona. Ahí vemos la repetición. ¿Me lo apunta? Camino, sí. Sí, sí. Insisto, no lo están pasando para nada bien los invictos de esta temporada, los mágicos, ante estos dos niños. Tolito. Uy, cuántas dudas. La cruza bien ahora Coquito. La contra de Tolito. Le pega a Zamora, la saca Zamora, sale Tolito. A una mano. La devolución de Aguirre. Fíjate en esa salida lo difícil que es. Partiendo con la mano quieta, ¿eh? 3 primeras bolas de set. 40-15. El amague de Tolito. La definición del argentino para hacerse con este segundo capítulo de este gran partido que estamos disfrutando. Para el jugador paraguayo, Mariano González, que ya pone la Nox en juego. González que le pega en el paralelo, llega Alfonso, la toca, no le da bien. González que lo define. Segundo servicio, el globo de Tolito. ¡Qué buena! ¡Excelente! A la bola que acaba de llegar el sevillano, era buenísima la intención de Tolito. Le descubrió la intención. Zamora para definir de esta manera, mantener su saque en qué momento del partido.
¡Qué bueno. Buen resto, por favor! Niño, no nos tenías en la agenda con este gran repertorio. Bate Palma, saca Alfonso por el medio. Zamora, Alfonso, González, Alfonso, González y el globo. ¿De qué manera? Así no. Así no merecían irse los chicos, pero vamos. Han hecho un partidazo, chicos, como para que la gente les empiece a conocer. Juan Coquito Zamora, el español. Mariano González, el paraguayo. Bueno, primero que nada, gracias a todos los que se quedaron. La verdad que estoy muy preocupado. La última vez que sentí este dolor fue cuando me fracturé el codo. Tengo muchísimo miedo, pero tengo muchísimas ganas de jugar y de ganar, porque estoy con el mejor, solo tengo que ayudarlo. Así que voy a intentar hacer lo mejor posible este día de descanso para el miércoles estar a tope. Bueno, sí, a Coquito no lo conocía. A Mariano la verdad que sí, y se lo dije hace 2-3 años que jugamos en contra, que sabía de a dónde iba a llegar y de las capacidades que tiene, de todos sus tiros, le corren todos los tiros, muy peligroso. La verdad, felicitarlo por su nivel a los dos y muchas gracias por estar en nuestro circuito. Bueno, muy buenas tardes, como siempre, gracias al público que nos sigue. Nada, la verdad que sensaciones hay un montón. Sacamos un partido que creo que, bueno, lo podríamos haber perdido tranquilamente. Pero lo único que pensaba en que nos iba a pasar, nos tiene que seguir pasando y de esto se aprende un montón. Nos tocó sufrir, creo que tuvimos un día horrible, jugando mal, yo por lo menos estoy cansado, este pelotudo que se golpea solo. Pero nada, felicitar a los chicos, no hay que sacarle mérito, por algo están acá. Así que espero que nos sigamos cruzando en el circuito y que les vaya de la mejor manera. Bueno, sí, obviamente estoy enterado, pero si no en este torneo será en el siguiente, y si no en el siguiente, si no en el siguiente, en algún momento estoy preparado para eso, así que no tengo ninguna presión ni nada, porque sé que en algún momento lo voy a conseguir. Lo vuelvo a repetir, por algo me junté con el Tolito para lograr ese objetivo, así que estoy seguro que lo vamos a cumplir. ¿Está costando un poquito más a la hora de arriesgar e intentar tirar golpes más agresivos? Es ahí en el paralelo, nuevamente buscando a Monet. Otra más para el catalán. Viene hacia adelante, Marcos a corta distancia con la volea, quiere definir pero no puede. Buen globo, firme por arriba. Ese amago se lo compra. Uy, la que defendió Florenza, la segunda, ya no puede. Mérito absoluto para Joaquín Florenza, pero esto es 30 iguales. Preguntan por aquí por horarios de mañana. La jornada comenzará a partir de las 9 de la mañana, hora local. Gran remate por 3, sale, pero la recuperación es increíble de Monet. Ojo, que esto continúa, punto de locura. González, valiente, ahora en paralelo, gran bloqueo. Otra más a Mondarain, ahora sí. Pues no quería llegar. Bonito. Florenza, qué barbaridad de punto. 15-0. No se la creyó del todo Monet. Otra chiquita, no hacia adelante. Ahora sí, da ese pasito y define. ¡Qué buena! Esa bola desde el fondo, dos veces seguidas de Mármore. Obligar a su rival a hacer esas defensas que se les estaban resultando tan incómodas, fíjate. Gran globo de Amondarain. 30-15. Jugando profundo ahora sobre su zona. Una a la esquina, una al medio, todo de manual. Otra a la esquina. Lo tienen como loco, a ver si les da alguna bolita, a ver si le da algo. Amondarain. No puede cerrar esa bola. González en paralelo. Punto muy largo. A ver quién le da un poquito más de chispa. Ojo que esa bola sube muchísimo. Demasiado esa bola de Florenza. Atención aquí. 30 iguales. Gran punto de Amondarain. Qué bonito. Ahora sí que parece que lo define efectivamente. Marc Monet con un gran saque y una definición como Los Ángeles. Con muchísima serenidad. Otra vez trabajando en ese cruzado Monet. Buena defensa de Marco González. Sube mucho esa bolita. Pero buena defensa de su compañero. Bien Igor. Otra más. Luego muy pinchado. Se da mucho rebote. Pero no quiere arriesgar ahora. No. Esta sí. Pasito adelante. Monet, buen bloqueo de Marcos.
Ojo que esta queda muy corta, pero Moreno se anima. Otra más que tuvo y no se animó. Están siendo muy conservadores ahora. ¡Qué misil se acaba de quitar de encima, Monet! Buen gesto técnico de González. Otro más, pero este ya se marchó mucho, Dulce. Pica los dientes. 30-15. Vamos con la cuarta. Ahora Florenza en el cruzado. Ese piquito que le puede dar muchísimo. Sigue jugando otra más. Percutiendo ahí todavía sobre Mondarain. Luego muy alto. Monet, llega ahí bien Florenza. Ojo que puede definir Marcos González. Y lo hace y salva la cuarta bola de partido. Vamos a ver, porque también este es el lado dominante de Monet para sacar, subir y volear. Buscarán el partido a la quinta. Uf, cuidado esa doble pared lateral porque ya la pelota muere. Atacando con mucha velocidad Florenza. Defensa increíble de Amondarain. Globito rápido, suben a la red. Rinconan ahí en el fondo a Igor. Ojo la doble. Jugando profundo, plano, minimizando el riesgo. Qué buena de Amondarain. Se la quita encima como puede. Marmone. Florenza. Otra más de Marcos. En paralelo. ¡Uy, oh, esa bola! ¡Qué pena! Que se termina marchando. Parecía que podía caer, pero no. Lo que cayó fue el partido por 7-5-6-2 para Florenza Monet. A la quinta bola de partido lo lograron. ¡Qué buena definición ahí de Facu López! Detalle de calidad para dormir la bola del otro lado de la red. Y llevar... Ataca, ataca. Félix Calleja para mantenerse con vida en este primer set. Le pega ahí Juan y Rubini. No llega. Llega así a esta bolita Calleja. López. Segura. López. ¡Qué buena! ¡Excelente! ¡Gran definición! Fíjate, perfecto. Como desde el primer... para materializar el punto. Por cierto, el pasado sábado tuvimos el programa número 11 de esa gran producción Padel Pro TV en 4. Llega. Llega esta bolita. Facu López, gran definición otra vez del espigado jugador argentino. Están a 2 puntos de cerrar este primer set. ¿Se quedó? Bueno, aquí se llevan este primer set Rubini y López. No lo desperdició. Saca Calleja. Rubini, la red. Globo en paralelo ahora de Facu López. Llega Rubini. Calleja. ¡Qué buena! ¡Excelente! Gran definición ahora de Félix Calleja para este 30 iguales. Y Calleja saca López. Rubini el amague. Bola al medio. Entra, entra. López. Calleja, Calleja, Calleja. Calleja, Calleja. Qué buena definición ahí otra vez de Félix Calleja. En el filo de la navaja. Sí. Entre las piernas, ahí Facu López, segura. López, segura. Ahí las dudas, la pide segura. Se estira todo lo que puede Facu López para devolver. Aparece Rubini. Se le queda en la red a Félix Calleja y aquí se acaba el partido. La victoria por 6-2 y 7-6 para Rubini López, que estará en el próximo miércoles en los octavos de final. We'll be right back.